Buenas tardes, Córdoba, ¿cómo están? Yo me llamo Dante, Chávez Dante en realidad es mi nombre. Yo soy uno de los asistentes guías que tiene Glaciarium. Bueno, para los que no saben, nos encontramos en Calafate, ¿sí? A 7 kilómetros de la ciudad de Calafate se encuentra Glaciarium, que es un centro de interpretación de glaciares. La idea es que el visitante que llega al predio no solo pueda disfrutar de la magnífica vista que rodea este predio, sino que también que pueda visitar el centro de interpretación de glaciares, que es Glaciarium en sí. ¿Cómo hacen para venir desde la localidad hasta este predio? Hay transferes, combis, buses que salen gratuitamente desde la ciudad hasta el predio. ¿Sí? Y para volver también pueden tomar los mismos buses o también pueden venir con sus vehículos o con taxis, como ustedes deseen. Inclusive hay algunos intrépidos que lo hacen caminando, así pueden saber lo que es caminar por Patagonia. Bueno, este centro de interpretación de glaciares, la idea es que cada visitante pueda entender desde cómo se va a formar un glaciar, qué se necesita para que se forme un glaciar, ¿sí? Cómo son los glaciares, de por qué el hielo que no tiene color, uno lo va a ver de color azul, por ejemplo. Y también hay charlas explicativas que se dan sobre los glaciares, no solo que se encuentran en la zona, sino también los que se encuentran alrededor del mundo. El circuito es autoguiado, pero igualmente cada visitante que llega acá, por cualquier tipo de duda o consulta, va a estar asistido por diferentes asistentes guías que se encuentran dentro del edificio. Aproximadamente se tarda una hora y cuarto, una hora y media como mínimo, pero el tiempo lo disponen ustedes, ya que es muy interactivo, muy dinámico. Imagínense que en algunos momentos van a tener que leer, en otros se participan de las charlas que se dan en el recorrido, y también hay películas para ver. Hay 7 filmaciones. Hay filmaciones que van desde cómo se forma el planeta Tierra, hace cuánto tiempo se formó y cómo se fueron dando las glaciaciones, películas sobre los expedicionarios, quiénes fueron los pioneros en estos glaciares, y también películas que cuentan de alguna manera sobre esta gran persona que fue Francisco Pascasio Moreno y por qué es tan importante para nuestra Patagonia. La cuenta regresiva ha comenzado. Este lugar, repito, debe evacuar este lugar. También hay películas que cuentan de alguna manera el proceso de ruptura que se da en el glaciar Perito Moreno. Y para culminar, hay un cine donde se proyecta una película en 3 dimensiones sobre el Parque Nacional Los Glaciares. Bueno, y por cualquier tipo de duda o consulta, yo sé que estamos lejos y que yo no los conozco, y ustedes, si me quieren conocer, pueden venir hacia Calafate, hacia Glaciarium, o si no, pueden escribirnos a través de nuestra página de internet, que es glaciario.com.ar. Bueno, y desde ya, muchas gracias por habernos visitado, tanto a Mariana como a Tadeo, y por cualquier tipo de duda o consulta, estamos acá. Un abrazo grande, Córdoba.